Hello guys, good evening. Hello, hello. Hello guys, can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Okay, thank you. Pensé que no me escuchaban. Okay, welcome guys. Yes. Bienvenidos, buenas noches, good evening. How are you guys? ¿Cómo están? Fine. Okay, good. Fine. That was very cold, right? Fue muy frío. Fine. Thank you guys. So we are going to start now with the class for tonight. Y pues vamos a empezar ahora porque, como les mencioné anteriormente, esta clase estamos resumiendo prácticamente todo el módulo. Por si se perdió algún tema, por si tenía alguna duda en cuanto a algún tema, va a ser el momento. Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido, ya que es bastante, bastante contenido, pero yo esperaría que ustedes estén listos. I hope you're ready, ya que es la última clase, así que vamos a ponerle y vamos a estar muy activos. Okay, we are going to start now. Here we have las secciones, right? We have section number one, number two, three, four, and five. Esas son todas las secciones que estudiamos, las que ustedes vieron en su plataforma también. As you can see, section number one, what are you doing? What are you going to do? Sorry. What are you going to do? Section number two, what's the matter? What's the matter? Section number three, you can miss it. You can't miss it. Section number four, did you have fun? Did you have fun? And section number five, where were you born? Where were you born? So we are going to start with section number one. As you remember, we started, estudiamos months and dates, right? Ese fue el primer topic that we studied, fue el primer tema que estudiamos. Well, we are going to remember what we mentioned about the months. So here we have January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Esperaría que hayamos mejorado our pronunciation. Al principio pude escuchar algunos audios de cuando practicábamos y pues vi que estaban mejorando. So here we have one more time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Those are months of the year. Now that we already have months, what about dates? This is the correct form to read dates. Esa es la forma correcta para leer las fechas, right? Y lo hacemos de esta manera. As an example, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Por ejemplo, podemos decir, I know it sounds a little bit nonsense. Suena un poquito sin sentido, ¿verdad? Decirlo en español de esa forma. Por ejemplo, decir el cuarto de noviembre, right? It sounds weird. Pero en inglés lo hacemos de esa forma. Por ejemplo, el séptimo de diciembre. Es un ejemplo, December 7th. Así, ¿verdad? Y lo utilizamos así, con esta es la contracción de estas palabras, right? Utilizamos número y utilizamos las últimas letras de la palabra. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Lo mismo sucede del 11 en adelante, right? 11th, 12th, 13th, 14th, 15th,
16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Siempre le agregamos el th. Cuando ya vamos del 20 en adelante, we are going to read it 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre vamos a estar pendientes de eso, right? So we are going to continue with the other topic that we started. Vamos a continuar con el otro tema que estudiamos, el cual fue when we are talking about special days. As you remember, special day plus the verb to be on, month, and date. As an example, puede ser Christmas Day is on December 24th. Navidad es el 24 de diciembre. This is the correct form to express those special days. Esta es la forma correcta para expresar esos días especiales, right? My birthday is on August 24th, as an example. Y así sucesivamente. Valentine's Day is on February 14th. Día de San Valentín es el 24 de febrero. En inglés, primero el mes y luego la fecha, ¿ok? So, now we have the other topic. Tenemos el otro tema que estudiamos, que es el be going to. El be going to, as I mentioned, the expression be going to, followed by a verb in the infinitive, it allows us to express an idea in the near future. Example, I'm going to talk to him. Dice que lo utilizamos el going to seguido de un verbo en infinitivo, o sea, un verbo en su forma base, que nos permite expresar una idea en el futuro cercano. Como les mencioné, when we are talking about going to, it means that we are sure to make that action, que estamos seguros de que vamos a realizar esa acción, ¿verdad? Y como dice el ejemplo, I'm going to talk to him. Voy a hablar con él. Eso significa voy a, going to, voy a. Y pues tenemos que tener en cuenta que be going to seguido del verbo en infinitivo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos por acá el going to, going to, y acá está el verbo en infinitivo, o sea, en su forma base. I'm going to talk to him. So, as you remember, we had different examples. Y pues acá tenemos las funciones de el be going to. We have functions and we use it to express plans. Lo utilizamos para expresar planes, ¿verdad? A futuro. A un futuro ya sea cercano o un futuro lejano, pero que ya esté seguro de que lo va a realizar. Por eso es que se utiliza para planes, ¿verdad? Porque son cosas que sí va a realizar, sí tiene la intención. So here we have the functions to express plans. Lucas is going to cook chicken for dinner. Lucas is going to cook chicken for dinner. Lucas va a cocinar pollo para la cena. We also have the function to express the intention of a person to do something in the future tense, para expresar la intención de una persona de hacer algo en el tiempo futuro. As an example, Julia is going to be a participant on the contest. Julia is going to be a participant on the contest. Significa que Julia va a ser una participante en el concurso. Significa que fue algo que ya se decidió, right? Que sí se va a hacer. And the other function says, state something about which we are certain. Que declarar algo de lo que estamos seguros, ¿verdad? Por ejemplo, it's going to rain. Va a llover. Usted está viendo el cielo, it is cloudy, it is gray, and you say, it's going to rain. Va a llover, porque usted puede verlo, ¿verdad? Y está seguro. So, that's the difference. La diferencia entre will,
como yo siempre les recuerdo, por si ustedes utilizan Google Translate, si utilizan traductor, ¿verdad? Pues tenemos que tener en cuenta que si usted coloca, por ejemplo, voy a salir a correr mañana, le va a aparecer usualmente will, pero tenemos que saber diferenciarlo, ¿verdad? Porque will es para cosas inciertas. Por ejemplo, si utilizamos, en este ejemplo, utilizamos will en vez de going to, sería Lucas will cook chicken for dinner. Ya no diría Lucas va a cocinar pollo para la cena, diría Lucas cocinará pollo para la cena. Es algo incierto, ¿verdad? So that's the difference, and these are the main functions of going to, be going to, right? Hasta aquí, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Before we move to the other topics. No, o sea, bueno, sí, el uso de gona. Okay, don't worry. That's the next topic. Okay, that's the next Okay. topic. Yes, good. Lo vamos, creo que lo vamos a ver por acá. Just allow me. No, no sé si lo vamos a ver más adelante. Yo estoy segura que sí. Pero gonna significa lo mismo, ¿verdad? Gonna Pero sin tú. is going to. Going to. Podemos decir, podemos reemplazar going to para sonar un poquito más naturales y decir, Lucas is gonna cook. Lucas is gonna cook chicken for dinner. Julia is gonna be a participant on the contest. It's gonna rain. Going to. Significa lo mismo, ¿verdad? Es el Ya, mismo. significa lo Ya. mismo. Simplemente que el otro suena un poco más fluido, ¿verdad? Gonna. Yes. And that's as your preferred. Así es como ustedes lo prefieran, ¿verdad? Si going to or gonna. Good. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Now we have yes, no questions using going to. Ahora que ya tenemos conocimiento del going to, vamos a ver las yes, no questions utilizándolo, ¿verdad? Las yes, no questions, as you remember, son las preguntas cerradas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden responderse simplemente con un sí, si lo es o no, no lo es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuándo le aplicamos el going to. Por ejemplo, esto es importante para las yes, no questions, right? Por ejemplo, am I? Yes, you are. No, you're not. Así se responden este tipo de preguntas, las que son de sí y no. Por ejemplo, am I going to cook chicken for dinner? Are you going to go to the park tomorrow? Is he going to prepare his lunch? Podemos decir también, is she going to fly to London? Is it going to be our last year? Podemos decir, are we going to go to the, what we can say, are we going to go to the church? Are you, aquí también podemos utilizar gonna, ¿verdad? Are you gonna go with me? ¿Vas a ir conmigo? Are they gonna attend the meeting? ¿Ellos van a asistir a la reunión? Are they gonna attend the meeting? As I mentioned, you can use, am I going to fly to London? Por ejemplo, voy a viajar a London. You can say, am I gonna fly to London? Eso es su preferencia, siempre y cuando se aplique ese going to, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de preguntas en las que podemos aplicar ese going to. Estas son las yes, no questions. Acuérdense que las yes, no questions las hacemos con cuatro tipos de verbo, ¿verdad? El verbo be es uno de ellos. So, we can answer to these questions. Yes, you are. No, you're not. Yes, I am. No, I'm not. Y también podemos responderla de manera larga. O sea, podemos repetir lo que la pregunta nos lo mencionó ya, ¿verdad? Por ejemplo, are you gonna attend the meeting? Por ejemplo, ¿vas a asistir a la reunión? Y puede responder, yes, I am going to attend the meeting. De esa forma, ¿verdad? Y esa es la forma más corta. Yes, it is. No, it's not. So now let's move.
Acá tenemos este tema que siempre lo tocamos porque es importante saberlo, ¿verdad? Ya que nos va a aparecer más adelante en otros módulos, en otros cursos. Y pues acá tenemos el subject. When we talk about subject, we can be talking about a pronoun, we can be talking about a noun, we can be talking about names. Podemos hablar, el sujeto puede ser un pronombre. It could be a noun, puede ser un sustantivo. It could be a name, puede ser un nombre personal, ¿verdad? Por ejemplo, pronoun, he is my brother. He is my brother. Si utilizamos un sustantivo, puede ser my brother is Kevin, as an example. Y si utilizamos un nombre personal, por ejemplo, Maria is going to be a participant. Por ejemplo, Julia is going to be a participant. Ese es el sujeto, ¿verdad? Pronombre, sustantivo o un nombre personal. En esta palabra, quiero que ustedes sepan lo de sustantivo, ¿verdad? Sustantivo es cualquier objeto, cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser cama, casa, carro. Todas esas cosas, esas palabras simples son los sustantivos. Mesa, computadora. Y también un sujeto puede ser un lugar, ¿verdad? O puede ser un evento. Por ejemplo, usted puede decir el concierto, the concert is going to be funny. El concierto va a estar divertido, ¿verdad? Puede decirlo así. Puede utilizar lugares. Por ejemplo, the church is going to be crowded. La iglesia va a estar llena, ¿verdad? De gente. De estos son los sujetos, ¿verdad? So, here's the verb to be. Para esos sujetos, lo que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, para todos estos tipos de sujetos que usemos, es importante saber si son plural o son en singular, ¿verdad? Esto es para primera persona, esto es para segunda persona y esto es para tercera persona. Significa am es solamente para I, para yo, ¿verdad? El pronombre I. Y significa que es singular, ¿verdad? Are significa que es en plural, ¿verdad? Are. Y tenemos is, que es para tercera persona, sin embargo, es para singular, o sea, para uno solo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos, utilizamos un sujeto con un nombre propio, como el ejemplo anterior que dice Julia is going to be a participant on the contest. Julia es uno solo, ¿verdad? Entonces, es el verbo que se va a utilizar. Pero si yo digo, Mark and Robin are going to prepare the dinner. Si yo digo, Mark y Robin van a preparar la cena, estamos hablando de un plural, ¿verdad? De dos personas. Por ende, vamos a utilizar are. Y ese es el verbo to be. Y pues acá tenemos la estructura utilizando el gonna, que esto es lo mismo que going to, también es lo mismo de going to. Entonces, estas fórmulas nos pueden servir para ambas. Tenemos los elementos, we have a subject, un sujeto, ¿verdad? Tenemos el verbo to be de ese sujeto. Tenemos la palabra gonna o la palabra going to, el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en su forma base y el complemento, right? I am gonna order pizza for dinner. Now we have the negative form, la forma negativa que es prácticamente lo mismo, simplemente que le vamos a agregar la palabra not, ¿verdad? Not. She is not gonna pay the ticket. Ella no va a pagar el ticket. Y now we have interrogative form, que la podemos identificar por dos cosas, una por el signo de interrogación y la otra porque el verbo to be está antes del sujeto, ¿verdad? Esa es una regla. Verbo to be antes del sujeto, luego gonna, luego el verbo en infinitivo en su forma base y el complemento y por supuesto el question mark. Are you gonna read the book? Are you gonna read the book? Entonces ahí tenemos esta. Bueno, esta es una yes no question, right? Porque empieza con el verbo be. El verbo be. Good. Hasta aquí. Do you have any question before we move? Antes de continuar. No questions. Ok. No, teacher. Very good. Parece que estos temas sí los estudiamos muy bien.
Y pues, por supuesto, do you remember body parts and ailments? Este fue uno que estudiamos, fue de los primeros temas, pero también es de los que son esenciales para su vocabulario, right? So here we have body parts, ailments. As you remember, we had this image que es de body parts, and now we have what we can say. We have different things, as such as the head, por ejemplo, partes de la cabeza. Eye, ear, nose, hair, el cabello, ¿verdad? Mouth, la boca, tooth, el diente, teeth, los dientes, right? Y pues también tenemos partes del resto del cuerpo. Tenemos chin, que es la barbilla o el mentón. Tenemos throat, que es esta parte, es la garganta, ¿verdad? Que nosotros le decimos cuello, ¿verdad? Pero en sí el cuello es todo, toda esta parte de acá. Entonces, pero a esta parte en English, it's called throat, garganta, ¿verdad? La garganta y todo lo demás es neck, es el cuello, right? We also have back, tenemos la espalda. We have shoulder, en plural sería shoulders porque tenemos dos, right? Two shoulders. We also have a chest. Chest es el pecho. Chest. Tenemos stomach. Stomach es el estómago, esta área del abdomen. Tenemos en la parte del brazo, tenemos wrist. Wrist, que es la muñeca, ¿verdad? Arm, que es todo el brazo en sí, es todo el brazo. Tenemos elbow, que es el codo, ¿verdad? Elbow. Now we have, en la mano tenemos thumbs, que son pulgares, ¿verdad? Thumbs. We have hand, que es toda esta parte de acá, o sea, la palma de la mano. And we have fingers, fingers. Estos son diferentes, right? Estos son thumbs, los pulgares, y fingers son los demás. And now we have the leg. Leg es toda la pierna, así en general, ¿verdad? Pero en nuestra leg o en nuestra pierna tenemos knee or knees, porque tenemos dos, ¿verdad? Knee es rodilla, knee. And we also have ankle, ankle, que es el tobillo. Ankle es esto de aquí, el tobillo. We have foot, feet, tenemos pies y por supuesto tenemos toes, que son los dedos de los pies. Estos no se llaman fingers, estos se llaman toes, toes, y así. So what else? As you remember, we have also ailments, tenemos padecimientos o dolencias relacionados con las partes del cuerpo. As you remember, I mentioned something about ache, the word ache. La palabra ache significa dolor, right? Dolor. Se pronuncia ache. So, when we have, cuando tenemos dolor de espalda, so we have a backache, backache. When we have dolor de oído, tenemos an earache, dolor de oído, right? When we have dolor de cabeza, we have a headache, headache. Cuando tenemos dolor de estómago, we have a stomachache. Stomachache. Cuando tenemos dolor de diente o dolor de muela, we have a toothache. Toothache. Cuando tenemos un resfriado, que también es un padecimiento, un ailment, tenemos a cold, un resfriado, ¿verdad? Que simplemente es como alergias o simplemente mucho fluido nasal. Tenemos a cough, que es tos. Cough es tos. So we have also fever, a fever. Tenemos una fiebre o fiebre, ¿verdad? Fever, que es temperatura alta, ¿verdad? And we have the flu, que es la influenza. Esto incluye la mayoría de estos síntomas. Puede ser fever, cough, and cold. Podemos tener sore throat también, incluido en esto, ¿verdad? En the flu. The flu es gripe, pero de esa gripe queda con fiebre, ¿verdad? Por eso le dicen influenza. Now we have sore eyes. Tenemos sore eyes, ojos irritados. Ojos irritados. And that's an ailment too.
Esto puede ser, it could be because you're tired or you've been staring at a screen too much time. Estuvo pegado a una pantalla por mucho tiempo o está irritado, cansado. That's one of the ailments that we have. And the last one is sore throat. Sore throat es garganta irritada. A sore throat. That it happens, that I am suffering a sore throat right now. So we are going to move. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Any question? Oh, sobre parts of body. Okay. Sorry, let me move. Here? Yes. Rodilla es knee o knee? Es ni, sin la K. Sin la K, solo ni. Sí, solo ni. Como son dos, el tenemos siguiente es ni. uncle. Yeah. Sorry, can you repeat? Uncle. Uncle es de lo siguiente, ¿verdad? Es to el tobillo. Así, yeah. uncle. Uncle, yes. Suena como tío, ¿verdad? Uncle. Ajá. Yo Yes, tenía esa something duda, like that. sí. Yeah. Es casi lo mismo. Yes, those words are alike, se parecen mucho. Pero este es uncle y pues sí, suenan muy, muy parecidas. Allá depende del contexto, ¿verdad? Del contexto, ¿verdad? Good. Igual la escritura es diferente. Ya es diferente. Ok, good. Ok, now we have this topic from the section number three. You can miss it. Y as you remember, tenemos places and things. Los lugares y cosas. Vimos esta parte de los lugares. That is important for your vocabulary. También es importante para su vocabulario. Tenemos por acá the first one that it is farm. Farm es una granja. Farm. Tenemos school. School que es escuela. We have a bookstore que es una, puede ser una librería, ¿verdad? Bookstore. Son tiendas de libro o librerías. Bookstore. We have restaurant. Restaurant es un restaurante que también es un lugar. Restaurant. We have a bakery. Bakery. Panadería. Tenemos a supermarket. Supermarket. Un supermercado. Y tenemos fire station. Estación de bomberos. Se llama estación de bomberos. Fire station. Tenemos train station, estación de trenes. Tenemos una bus stop es parada de bus. Tenemos swimming pool puede ser la piscina o como nosotros le decimos un balneario. Cinema es, pues por supuesto el cine, cinema es el cine. We have a theater. Theater es un teatro, ¿verdad? Theater. We have a hotel. Hotel. We have airport. Airport, el aeropuerto. We have a park. El parque, park. And we have hospital. Hospital, hospital. We have a library. Library, que es una biblioteca, ¿verdad? Library y bookstore no son lo mismo, ya que esta es una tienda de libros y esta es una biblioteca. Library. We have church, la iglesia, church. Tenemos museum, museum, que es el museo. We have bank, bank, el banco. We have police station es estación policial. We have zoo, el zoológico. We have amusement park, parque de juegos o parque de diversiones. We have a clothing store. Clothing store es una tienda de ropa. We have a factory. Factory es fábrica. Factory. We have gas station, estación de gas o gasolinera. And we have a cafe, que es un lugar, obviamente es donde venden usualmente cosas muy pequeñas que no son main courses, no son una gran
no son como platillos principales, ¿verdad? Sino que son cosas pequeñas y que vi pan, puede ser postres, café y todo eso, ¿verdad? So that's a café. So now that we already have places, bueno, ya tenemos por ahí y por acá en los places lo podemos relacionar con esto, con este tema, compound nouns. Los temas, yes, Misael, tell me. Yes, con el que tuve problemas la vez pasada, que sería el colegio. Colegio. Ajá. Colegio es school, high school. School. Y Sí. estaba el otro que decía, bueno, college. College es como en inglés o en the United States, college es como una universidad. Es como la universidad. Pero es muy diferente a university. Sí, no es tan diferente, pero university es como ya para cosas mucho más grandes. Puede ser como posgrados, maestrías. University es para carreras extensas, digamos. Y un college Okay. puede ser para un técnico o puede ser para menos, ¿verdad? De ese tiempo. Ese es Ah, college. okay. Sí, Okay. colegio en inglés es school siempre. Siempre utilizamos school. Es Okay, de el. acuerdo. Gracias, thank you. Okay, good. That's a good question. Entonces tenemos por acá compound nouns. Los compound nouns, as you remember, it says compound nouns are two or more words that come together to form a noun. These separate words don't necessarily have to be nouns themselves. All they have to do is communicate a specific person, place, idea, or thing. Y dice pues que los sustantivos compuestos son dos o más palabras que se unen para formar un sustantivo. Estas palabras separadas no necesariamente tienen que ser sustantivos en sí mismas. Todo lo que tiene que hacer es comunicar una persona, un lugar, una idea o una cosa específica, como lo tenemos acá en los ejemplos. ¿Se acuerdan de este cuadrito donde teníamos los tipos de compound nouns? Tenemos los que son el sustantivo más el sustantivo. Por ejemplo, basketball. Basket es canasta y ball es balón. Entonces, basketball, el propósito es una sola cosa, como lo dice la definición, ¿verdad? Como lo dice acá. Que dice, no necesariamente tienen que ser sustantivos en sí mismas, sino que el propósito es comunicar, ¿verdad? Ya sea una persona, lugar, idea o cosa específica. Entonces, estamos comunicando un deporte, ¿verdad? Ya que se relaciona entre un balón y una cesta. Entonces, basketball. Lo mismo pasa con bookstore. Book es un sustantivo y store es otro sustantivo. Esto es tienda y esto es libro. Tienda de libros, bookstore, o podemos decir librería, ¿verdad? También tenemos el tipo de que es noun plus the verb, que es un sustantivo más el verbo. Por ejemplo, snow es un sustantivo que es nieve y fall es un verbo, ¿verdad? Que es caer. Entonces, snowfall es como nevar. Nevar, o sea, caída de nieve, ¿verdad? Lo mismo para haircut. Hair es el noun y cut es el verbo. Haircut, corte de cabello. Lo mismo sucede con noun plus an adjective. ¿Se acuerdan? Los adjetivos son para describir cualquier objeto, persona, cualquier cosa, ¿verdad? Nos ayudan a describir. Entonces, cuando tenemos noun plus adjective, significa, por ejemplo, lime green. Si ustedes le ponen sentido, primero va el adjetivo, como siempre se lee, ¿verdad? Como siempre va el adjetivo antes del sustantivo. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera describir la lima, diría a green lime. Estaría describiendo la lima, ¿verdad? Una lima verde. Pero, ¿qué pasa si yo digo lime green? Si los tengo al revés, quiere decir que lo que estoy describiendo, el color, ¿verdad? Es el color verde lima, verde lima. No es lo mismo lima verde que verde lima, ¿verdad? Ahí depende de qué es lo que queramos describir. Lo mismo con town square. Town square es como una plaza, ¿verdad? Entonces no vamos a ser tan específicos como buscar un pueblo cuadrado, ¿no? Simplemente es una plaza, ¿verdad? Town square.
tenemos el noun plus a prepositional phrase. Tenemos, por ejemplo, esta de acá, que es más el sustantivo más una frase de preposicional. Quiere decir, por ejemplo, las palabras que van así, unidas con estos guiones. Son-in-law, lady-in-waiting, podemos decir mother-in-law, que significa suegra. Son-in-law significa yerno, ¿verdad? Daughter-in-law, nuera, y así, ¿verdad? Eso significa. Entonces, ahora tenemos el verbo más el sustantivo. Aquí es diferente, miren, tenemos primero el sustantivo y luego el verbo. En este caso es al revés, tenemos primero el verbo y luego el sustantivo. Por ejemplo, surfboard. Surfear es el verbo, board, tabla, es el sustantivo. Tabla de surfear. Swim es el verbo, nadar. Suit es el sustantivo, que es traje, ¿verdad? Swimsuit, traje de baño. Tenemos una preposition plus the noun, una preposición más el sustantivo. Por ejemplo, esta es la preposición on, looker, que es el sustantivo, ¿verdad? Looker. Under, world, under, la preposición world, el sustantivo. Lo mismo para verb plus the preposition, look out, go between. Lo mismo para adjective and noun, aquí cambia también. Esta de acá, primero está el sustantivo, luego el adjetivo. En este caso tenemos el adjetivo y luego el sustantivo. Black box, hot dog, y así, ¿verdad? Entonces, we are going to continue because of the time. Vamos a continuar por el tiempo, ¿verdad? We have prepositions of place. También de la section number 3, you can miss it. Y tenemos que las prepositions of place are placed after the main verb, which is usually the verb to be in any of the past, present, or future tenses, and in both. It's simple and compound forms. Dice que las preposiciones de lugar son todas aquellas que se colocan después del verbo principal, el cual es usualmente el verbo to be. El verbo principal es el verbo to be, o sea, am, is, are. In any of the past, en cualquiera del pasado, presente o el futuro, ¿verdad? Y en ambos casos es simple y en su forma compuesta. Entonces, acá tenemos unas de las más comunes. Oops, sorry, casi no se ve, pero no, don't worry, yo se las voy a decir. Tenemos unas de las más comunes, que una que es in. In significa adentro, o sea, adentro de la caja, in. Tenemos on, que se acuerdan que es sobre, pero que el objeto está tocando la superficie del otro objeto. On, sobre, ¿verdad? The ball is on the box. Now we have under, under, que está debajo. Y una vez más, significa que está tocando el objeto, ¿verdad? Under. Tenemos next to, junto a, que está junto a la caja. The ball is next to the box. Tenemos behind, behind, que es detrás de la caja, ¿verdad? Behind the box. Tenemos lo opuesto que de behind, que es in front of. In front of, enfrente de la caja. Tenemos between, que es between, es en medio de dos objetos nada más. Estos son algunos de los más simples. I know you can remember, yo sé que ustedes recuerdan los demás que vimos, los demás que estudiamos, y pues, pero acá tenemos los más comunes, ¿verdad? In, on, under, and next to, behind, in front of, and between. Son algunos de los más comunes. So now let's move. Ahora que ya tenemos, bueno, que recordamos lo de las prepositions of place, ya podemos avanzar el tema de asking and giving directions, pidiendo y dando direcciones, ¿verdad? And this is from the section number 3. Es de la sección número 3. Por supuesto, tenemos por acá prepositions of place. This is in order to give directions. Esto es con el propósito de dar direcciones, ¿verdad? Como les dije, estas son algunas de las más comunes. Y las decimos refiriéndonos, por ejemplo, tenemos que saber lo de la calle principal, lo de la primera avenida,
o por lo menos de que están a la par, si están en medio de dos lugares que ustedes conocen o si está cerca de un lugar que ustedes también ya conocen. Por ejemplo, por ejemplo, the department store is on Main Street. La tienda, department store es como un, como el almacén, es como un almacén que hay diferentes departamentos, ¿verdad? The department store is on Main Street. El almacén está en la calle principal. Aquí está sobre la calle principal, ¿verdad? On the corner of, en la esquina de. It's on the corner of Main and First. Está en la esquina de la primera calle y de la primera avenida, ¿verdad? Sorry, de la calle principal y de la primera avenida. It's across from the park. Está al cruzar el parque. Across from the park. Está al cruzar el parque, ¿verdad? Tenemos next to. Next to está junto a o a la par de. It's next to the bank. Está a la par del banco. Y acá tenemos between. The bank is between the department store and the restaurant. Acá. Gasta el banco está en medio de department store, que es del almacén, y del restaurante, ¿verdad? The restaurant. Y así. Esas son algunas de las más comunes, y pues aquí vamos a ver las que son un poquito más complicadas, pero también son muy fáciles. Tenemos turn left, que es para girar a la izquierda. Turn right, girar a la derecha. Go straight on o go straight ahead de ir derecho, ¿verdad? Así, derecho. Go across the street es cruzarse la calle. Go across the street. On the corner, acá en la esquina, que es donde le digo que podemos especificar, puede decir on the corner of the department store, en la esquina del almacén, por ejemplo, que es acá. Go as far as, llegue hasta. Go as far as es como llegue hasta, por ejemplo, go as far as the hospital, llegue hasta el hospital. Hasta ahí, ¿verdad? And we have the other ones. Go past es pase por ejemplo, go past the pet store, pase por la tienda de mascotas, digamos. Tenemos go along the street, es como vaya derecho sobre la calle, ¿verdad? Hasta donde termine la calle. Go along the street. Go up the street. Camine hacia arriba en la calle. Vaya hacia arriba. Go up the street. Go down the street. Vaya hacia abajo de la calle, ¿verdad? Go down the street. Acá podemos decir, take the first turning on the right. O podemos decir, take the second turning on the right. Y take the third turning on the right en el caso de que hayan tres calles, ¿verdad? O tres giros para especificar si es el primero, el segundo o el tercero. Lo mismo sucede para la izquierda. Take the first, second, and third turning on the left. Cualquiera de esos, ¿verdad? So, what else? Ahora, pasando de ese tema, teníamos también, estudiamos las WH question, las preguntas WH, que son las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque requieren más información que un simple sí o no, ¿verdad? Nos piden información específica. And it says, WH questions are a group of questions that are characterized by having the letter WH at the beginning in their name, except for one in their cases. Dice que son todas las que empiezan con las palabras de WH, obviamente pregunta, ¿verdad? Excepto una. En algunos casos, esa es la de how. How no empieza con W, pero sí empieza con H y es parte de esas WH questions. So now we have here. Here we have the meaning of those words. These words are with the purpose to make different questions, ¿verdad? Diferentes preguntas con cada una con su propósito. As an example, what, que significa qué o cuál. Si ustedes se fijan, todas estas palabras tienen pues tilde, ¿verdad? Y significa que cada vez que se haga una pregunta, se tiene que aplicar tilde así como lo ven. Por ejemplo, ¿qué
o cuál cuando sea pregunta, ¿verdad? No es lo mismo decir, a mí me gusta, por ejemplo, que canten rock, por ejemplo, canciones de rock. A mí me gusta que canten canciones de rock, no es una pregunta, ¿verdad? Pero si yo digo, ¿qué es lo que te pasa? Ya es una pregunta, por ende, sí lleva tilde. Lo mismo con cuál y con el resto, ¿verdad? Entonces tenemos what, que el propósito es preguntar sobre qué o cuál de cualquier objeto o situación, ¿verdad? Why es por qué, and we use it to ask about reasons or causes. Lo utilizamos para preguntar razones o causas. When, que significa cuándo, lo utilizamos para preguntar sobre el tiempo, ¿verdad? When, cuándo. Where lo utilizamos para preguntar lugares por lugares, ¿verdad? ¿Dónde? Where. Who lo utilizamos para preguntar quién, y solo lo vamos a usar cuando preguntemos sobre personas. Who. Which es cuál también, pero recuerdan la diferencia que es para decisiones, ¿verdad? To make choices, para tomar decisiones. No es lo mismo que le pregunten cuál es su color favorito a que le pregunten en opciones, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos es tu favorito? Which is your favorite? ¿Cuál es su favorito? Y tenemos how, que lo utilizamos para preguntar sobre procedimientos y también lo utilizamos para modales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo estás? How are you? Pero también para preguntar, por ejemplo, how did you learn English? ¿Cómo aprendiste inglés? Que es un procedimiento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esas palabras para las WH questions. Ahora bien, nos movemos al tema de regular verbs, los verbos regulares, o sea, el pasado simple, ¿verdad? Regular verbs. Y por acá tenemos una definición general de what is the past tense, que es el tiempo pasado. And it says, the simple past tense in English is used to represent an action, event that took a place in the past with many, aquí es verbs, with many verbs in the simple past tense. It's formed by adding an ed or a d to the end of the base verb. However, there are other verbs which behave differently and take different spellings when used in the simple past form. En resumen, dice que el pasado simple es utilizado para representar una acción o evento que ya sucedió en el pasado, ¿verdad? Puede ser que sucedió hace 5 minutos o sucedió hace siglos, ¿verdad? Ese es el simple past. Y dice que se forma agregándole un ed o una d a los verbos, ¿verdad? A los verbos en su forma base. Como sea, hay otros verbos que se comportan diferentes. Estos son los verbos irregulares, ¿verdad? Que cambia su escritura y pronunciación. Entonces, we have here. Tenemos un ejemplo. Santana used to love reading fantasy novels when she was younger. Santana solía, used to love reading fantasy, solía amar leer novelas de fantasía cuando era más joven. We enjoyed playing Pictionary every time we met. Disfrutamos jugar Pictionary cada vez que nos reunimos. Manu opened the door for the guest. Manu abrió la puerta para los invitados. Entonces, referente a los verbos regulares, que son aquellos que simplemente se le agrega ed, de o ied, tenemos la pronunciación, ¿verdad? Tenemos tres tipos de pronunciation. Tenemos las que terminan en t, as worked, watched. Tenemos las que terminan en the, que es cleaned, stayed. Y tenemos las que terminan en it, invited, visited. Esa es la diferencia. Worked, cleaned, invited. Es la No, me diferencia encanta. de ed, ed, ed también, ¿verdad? A veces podemos tener, bueno, la regla dice que si el verbo termina en e, simplemente le agregamos la d. Pero si no termina en E, le agregamos ED y así, ¿verdad? Y acá tenemos una vez más
Simple past tense is used to talk about an action that ended in a time before the current one. The duration is not relevant. The time in which the action takes place can be the recent past or the distant past. Como dice que puede suceder hace 5 minutos o puede suceder hace siglos, ¿verdad? Y tenemos una vez más lo del pasado simple. En este caso tenemos el sujeto, I. Tenemos, esto significa que el verbo está en su forma base, ¿verdad? El verbo en su forma base más el ed. Por ejemplo, I skipped. Yo me salté. I skipped. Tenemos en la manera negativa, tenemos el sujeto, they. Tenemos did not, porque se acuerdan que utilizamos did solamente cuando hablamos de manera negativa y de manera interrogativa. Entonces tenemos por acá, el sujeto, they, la palabra did not en negativo or didn't, el infinitivo, o sea, el verbo en su forma base sin to, o sea, así simple, ¿verdad? Go. They didn't go. De manera interrogativa, did she arrive? De manera interrogativa negativa, didn't you play? Didn't you play? Y así lo tenemos. Ahora bien, vamos a ver los irregular verbs, que son todos aquellos que sí cambia su escritura y spelling. A diferencia de los regulares que le agregamos, los irregulares le cambiamos la escritura, ¿verdad? Entonces tenemos irregular verbs. Irregular verbs in English are those that do not add the ending ed to form the past simple and the past participle. For example, go is went en pasado simple, gone, break, broken, and broken. Acá está incluyendo otro tema, el pasado participio, que les dije que eso es para otros cursos porque ya es más, más adelante, es más intermedio. Y pues acá tenemos que, una vez más, los verbos irregulares dice que no se les agrega ed, sino que su escritura cambia, ¿verdad? Por ejemplo, el de go, el pasado simple es went. Y pues acá tenemos algunos, solo algunos de los verbos irregulares. Solo nada más para que vean cómo cambia la escritura, ¿verdad? Por ejemplo, awake, awoke, be, was, or were, be. Estos sí se mantienen igual, pero son excepciones, ¿verdad? Become, became, por ejemplo, could be blow, blew, break, broke. Por ejemplo, puede ser choose, chose, drive, drove, eat, ate. Por ejemplo, find, found, fly, flew, que son algunos de los más destacados, ¿verdad? Por el cambio que tienen desde su forma base al pasado simple. Entonces, tenemos acá section number four, ya las just no questions una vez más, pero esta vez utilizando el did, ¿verdad? Did you have fun? Es la section number four. Y tenemos por acá que utilizamos, las yes no questions son aquellas que empiezan con los verbos be, do, have y un modal verb. Tenemos por acá, la regla dice, use the verb to ask a yes no question about a past activity or situation. This requires the past progressive, was and where, plus the verb in ing. Quiere decir que podemos crear una yes no question utilizando el pasado continuo, ¿verdad? ¿Qué es este? ¿Cómo pueden identificar ustedes el pasado continuo? Si se acuerdan, lo podemos identificar por el verbo to be. Si el verbo to be dice is, entonces es presente continuo. Pero si dice was or were, entonces es pasado continuo. Por ejemplo, was it raining? Podemos responder, yes, yes it was. Were they playing? No, they were not. Y ahí lo tenemos. Y también tenemos que las yes no questions pueden ser con el verbo have. Have you driven before? ¿Has conducido antes? Yes, yes I have. Tenemos, has your brother left? Que has lo utilizamos para terceras personas, ¿verdad? Para he, she, or it. Entonces, has your brother left? No, he hasn't. Have you driven before?
Yes, I have. Has the party started? Yes, it has. También tenemos el verbo do, to ask yes, no question in order to obtain facts about people, places, or things. Por ejemplo, do they smoke? No, they don't. Does it rain here? Yes, it does. Did the key work? No, it didn't. Si se fijan, el verbo do lo tenemos diferente. Do en presente, ¿verdad? Y lo utilizamos para they, we, you, I. Y does lo utilizamos para he, she, or it. Por ejemplo, tenemos acá, do they smoke? Does it rain here? Estos dos están en presente. Did lo utilizamos para todos los pronombres, ¿verdad? Y está en pasado. Did the key work? Si se fijan, si tenemos did, ya no le vamos a conjugar el verbo, ¿verdad? Lo vamos a dejar en su forma base. Y por supuesto, los modal verbs para preguntar ese tipo de preguntas, yes, no questions, about possibilities or uncertainties. Dice que podemos utilizar los verbos modales para preguntar ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, can we stay? Yes, we can stay. Could this be true? Yes, it could be. Should they stop? No, they shouldn't. May I help you? Yes, you may. Or yes, you may help me. Y acá tenemos una vez más los modal verbs. Estos son los verbos modales, ¿verdad? Que se utilizan para posibilidades o certainties. Dice can, poder, de permiso, ¿verdad? Could, pude, podría. Might, a lo mejor, quizás. May, puede que. Will, re, ora, o sea, todo lo que va a terminar en comeré, rezaré, caminaré. Would, iría. Iría se coloca antes del verbo, ¿verdad? Would you, por ejemplo, I would go to the bakery. Yo iría a la panadería, ¿verdad? Iría. Must, de deber, que es una obligación, ¿verdad? Should, debería, como una sugerencia. Y have to, tener que, cuando no hay más opción. Y esos son los modal verbs. Now we have one of the last topics. Tenemos uno de los últimos temas, el presente continuo, o sea, utilizando ING. Y dice que para formar oraciones con el presente continuo necesitamos un sujeto, el verbo to be y el verbo en ING. Para hacer una declaración, o sea, una oración en positivo, I am eating. Lo podemos utilizar para crear una yes no question. Am I eating? Una WH question. What am I eating? Y una declaración negativa, ¿verdad? I am not eating. Lo mismo para you are crying. Are you crying? Why are you crying? You are not crying. Y así sucesivamente, ¿verdad? He is going. Is he going? Where is he going? He is not going. Si se fijan, la diferencia de las yes no question, si preguntan, is he going? Él va. ¿A dónde va él? Aquí nos pregunta, podemos responder simplemente sí, yes, he's going. Y acá tenemos que especificar, ¿verdad? Porque nos pregunta dónde, hacia dónde va él, ¿verdad? Entonces, y ahí tenemos ese tipo de fórmula para el presente continuo. Y tenemos el auxiliar did, que les dije que puede ser el verbo y puede ser un auxiliar. Y dice que es utilizado en el pasado simple y se utiliza solamente para el negativo y el interrogativo, porque para el afirmativo, o sea, el positivo, ya tenemos los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Ya no necesitamos utilizar el did. El did solamente es para el negativo y el interrogativo. Por ejemplo, Did she watch this movie? Este es un interrogativo. ¿Ella vio esta película? Este es un negativo. I didn't study yesterday. Yo no estudié ayer. Estas son las exclusivamente, ¿verdad? Y pues tenemos también, estudiamos el the questions using wasn't, were, and did. Tenemos una fórmula para el wasn't, were, por ejemplo, la palabra en WH. El was or were, el sujeto y el complemento. Por ejemplo, how old were you last year?
What was your Mira, favorite TV show? para que aquí echamos Y la también comida. tenemos el otro tipo, ¿verdad? Que es utilizando el did. Este es was and were, ¿verdad? Es el verbo to be. Pero acá utilizando el did para hacer preguntas, ¿verdad? Where did you go last night? Porque necesitamos una WH word, la palabra did, o sea, el auxiliar, el sujeto, el verbo en presente, porque cuando apliquemos did, el verbo se va a mantener en presente. Y el complemento, ¿verdad? Why did she become a nurse? When did they come to El Salvador? Y así. Y pues hasta aquí tenemos, hasta ahí fue lo que estudiamos, guys. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿Sobre el tema? Is it clear? No, Perfect. teacher. It's No clear. question. Excelente. Entonces espero que pues les haya ayudado mucho y recuerden que tenemos el final exam, tenemos el examen final, que es totalmente diferente al midterm porque este incluye todo lo que acabamos de ver ahorita. Esto les puede ayudar mucho, ¿verdad? A refrescar su memoria y pues para que sigan practicando. Entonces, guys, if no more questions, eso sería todo. Esta sería la última clase. Pues nada más decirle que lo han hecho súper bien. Si tienen otros cursos más adelante, procuren, mi consejo, procuren de estar presentes siempre en las clases, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver una grabación que pues estar en vivo, ¿verdad? Y pues les deseo mucha, mucha suerte. Good luck in all of your performance. Buena suerte en todo lo que estén haciendo. I wish you a good night. Merry Christmas and Happy New Year. Espero si nos encontramos más adelante en otro módulo. That will be awesome. Eso va a ser increíble. Así que thank you so much for your attention, guys. Have a good night. Bye bye. Thank you, Nice teacher. Good night. bye. Gracias por todo. Thank you. Bye. You're welcome. It was a pleasure. Bye bye. Good night.